¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Cienciano Magazine. De alguna manera, para disiparnos, te cuento, Andrea, un poquito, porque estamos en modo selección, con mucha ansiedad, con mucha expectativa por lo que va a ser el partido del día de mañana de la selección nacional frente a Uruguay por las eliminatorias a Qatar 2022, este penúltimo partido que va a afrontar la bicolor para su llegada a la Copa del Mundo, y obviamente hay muchos nervios, mucha ansiedad, pero aquí en Cienciano Magazine lo que queremos es darle o brindarle un espacio para disiparse, ¿no? Para relajarse un poco, pero también el objetivo de Cienciano Magazine, porque sé que muchos van a comentar, ya lo han hecho con anterioridad, diciéndonos qué tiene que ver Cienciano Magazine con lo futbolístico, ¿no? Con el tema del plantel y el día a día. Pues todos sabemos que el plantel sigue entrenando y pensando en la próxima fecha de la Liga 1, obviamente. Incluso va a tener un partido amistoso el día sábado, más adelante vamos a hablar al respecto, pero lo que hace Cienciano Magazine es darle un espacio al artista cusqueño. Hemos tenido aquí a grandes imitadores con nosotros, contándonos un poquito su historia, sus objetivos, el día a día. Y hoy tenemos a un grupo realmente que es un orgullo para todos los cusqueños. Estamos hablando de las chicas de The Docker Ladies, ¿no? Es un grupo musical de rock que está rompiéndole en Cusco, Andrea. En todos lugares se escucha su música y más aún si eres amante del rock de los 70. Así que hoy las tenemos a las chicas que nos van a contar un poquito de su repertorio, ¿no? ¿Cómo así nace la idea de crear este grupo y a qué se dedican cada una de ellas? Porque son chicas muy jóvenes. Así que hoy tenemos un súper programa con este grupo. Así es, muy buenas noches, Milagros, muy buenas noches con todos los que ya se encuentran conectados a esta transmisión de Cienciano Magazine, sobre todo los hinchas de Cienciano que ya están sintonizando esto. Bueno, como tú lo has dicho, Milagros, Cienciano Magazine es un espacio un poquito diferente, ¿no? En el cual podemos relajarnos, podemos disfrutar un poco más y, ¿por qué no?, conocer a personas, a artistas cusqueños que, si bien es cierto, no estarán relacionados futbolísticamente con el Club Cienciano, pero sí desde otros puntos, ¿no? Siempre hemos dicho que los hinchas tienen el espacio en todos lados del club y, por supuesto, los artistas que generalmente comparten aquí en Cienciano Magazine también son hinchas de Cienciano, ¿no? Y en esta oportunidad tenemos justamente a The Docker Ladies, que también nos van a estar comentando un poquito más de ellas, un poquito más de qué es lo que realizan y todo ello. Ya nos estarán adelantando algunas cositas más, ¿no? Así que el día de hoy no se pueden perder este importante programa. Así es, decirle a todos los que ya están conectados que estamos en vivo, son 8:05 de la noche, hoy día miércoles, así que déjennos sus mensajes, obviamente de aliento para el plantel, pero también para las chicas que van a estar con nosotros, como bien lo decía Andrea, de Rocker Ladies, este grupo musical del rock de los años 70 va a estar con nosotros en unos segundos, pero los invito a todos ustedes que nos dejen sus mensajes y sus interrogantes para las chicas, porque sé que muchos de ustedes quieren conocerlas un poquito más, así que voy a estar leyendo algunos comentarios para que estén conectados. Acá hay algunos que nos dicen que, a ver, acá está. Por favor, Milagros Andrea, indica que las señoritas son de la localidad de Sicuán y Cusco, y es un ejemplo para todas las provincias de nuestra región, ¿no? Dice Humberto Lumbreras Jiménez. Y es verdad, las chicas son de Sicuán y Cusco, y era algo que lo íbamos a hacer en su presentación, porque ya me dice producción que las chicas están conectadas, así que vamos a darle la bienvenida a The Docker Ladies, este grupo musical integrado por mujeres, ojo, solo por chicas, y como bien lo decía el buen Humberto que está conectado con nosotros, son de Sicuán y Cusco, un orgullo no solamente para Sicuán, sino para todo el Cusco, y en realidad para todo el Perú, ¿verdad? Porque es importante tener grupos musicales, obviamente también darle espacio a las chicas, ¿no? A las mujeres. Chicas, muy buenas noches, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, chicas. Las voy a presentar porque sé que hay muchos de los que ya están conectados que las conocen, que siguen su música, porque he estado leyendo muchos mensajes que no solamente nos dejaron a nosotros en nuestras redes sociales cuando dijimos que iban a estar esta noche con nosotros, sino también estuve revisando un poco los videos que tienen en sus redes sociales y realmente tienen muchos seguidores. Así que voy a darle primero la bienvenida al programa a Ana Sánchez. Ana Sánchez, corrígeme si me equivoco, eres guitarrista y también haces las voces en el grupo, ¿verdad, Ana? Muy buenas noches, bienvenida al programa.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente soy la voz y la primera guitarra en The Rocker Ladies. Así es, también está con nosotros, a ver, Pamela Guzmán, que si no me equivoco está en el bajo, y me corrigen por favor, chicas, a ver si la información que tengo es correcta, porque obviamente todos queremos conocerlas. Y también tenemos a Orki, que es Orquídea en realidad, pero le llaman Orki, ¿verdad? A ver, corrígeme, que está en los teclados. Sí, correctamente. Estamos correctos, entonces. Bienvenidas, chicas, un gusto tenerlas. Sé que falta una de las integrantes, pero que van a estar con nosotros más adelante. Y bueno, en el caso de Lindsay no puede estar por tema de estudio, ¿verdad? Sabemos que ustedes siguen un camino, no solamente en la música, sino también cada una se desarrolla en diferentes actividades. A ver, vamos a hablar primero con Ana. Ana, bienvenida al programa y cuéntanos tú un poco, o cualquiera de las chicas que nos pueda contar, ¿cómo así se cree este proyecto de The Rocker Ladies? Sí. Bueno, primeramente, fue algo que siempre queríamos hacer. Yo y Abby somos primas. Entonces, hace tiempo conformamos algo, pero nos separamos también por temas de estudio. Entonces, ahora que volvimos por el tema de la pandemia, estábamos en Sicuani y queríamos formar algo, pero no sabíamos con qué personas formarlo. Seguíamos en la academia del profesor Edwin, así es que un día nos conocimos con Pamela, también nos conocimos en la academia con Pamela, que es la bajista, y un día salimos a hablar de ese tema, ¿no? Que queríamos conformar una banda, porque queríamos ir a tocar, lo que queríamos era tocar. Entonces, nuestro profesor nos comentó que él podría decirle a Garly para que nos acompañe con la batería y Orquídea con el teclado. Entonces, un día nos juntamos todas y pues empezamos a hablar de qué es lo que querríamos hacer, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Fue algo muy, muy inesperado para todas. Lo formamos para tocar y un día se dio una tocada y ahí empezó todo, más que todo. Qué bonito, qué interesante, Anita. Bueno, primero, una vez más, darles la bienvenida a The Rocker Ladies. Qué bonito ver un grupo musical formado por chicas, ¿no? Y que justamente, como nos comentan, ha iniciado poco a poco. Yo también he estado viendo algunos de sus videos en la página, también he visto que tienen un canal de YouTube, y quería preguntarles, tal vez, he visto que han tenido presentaciones en Sicuani, como nos han estado comentando ya algunos de nuestros seguidores, tal vez, ¿en qué lugares más han tenido presentaciones? ¿A qué público están llegando ustedes? Porque entiendo de que ahorita se han vuelto a formar, ¿no? En lo que ha sido la pandemia. Sí, creo que Carly lo puede explicar. Sí, es bastante cierto que por temas de la pandemia no hemos podido continuar con los proyectos, ¿no? Y ya este año iniciamos y bueno, los lugares donde normalmente tocamos es en un bar llamado Kutimui, y la última presentación que tuvimos fue justamente el Día de la Mujer, que se hizo bastante viral, ¿no? En las redes. Y bueno, eso. Es verdad lo que dices, la presentación por el Día de la Mujer realmente se ha hecho viral, ha sido un boom, han salido en diferentes medios de comunicación, no solamente de Cusco, sino también de acá, de Lima. Estuve revisando muchos de estos medios de comunicación y se ha vuelto viral, no solamente porque, a ver, es una novedad que hay un grupo de formado por mujeres, pero además de rock y la clase de música que ustedes tocan. Cuéntanos un poquito, alguna de ustedes, si me puede contar, ¿cómo se inclinan a este tipo de música? Porque estamos hablando del rock de los 70, ¿verdad? Sí, efectivamente. Shocking Blue, siempre hemos crecido con esa banda, siempre la hemos escuchado, y como éramos mujeres, queríamos sacar canciones que más que todo sean predominantes por las mujeres. Entonces dijimos, hay que sacar Shocking Blue y Blondie, más que todo nos inclinamos por ese lado, y ahí fue cuando empezamos a armar nuestro repertorio. Oh. Y a ver, una pregunta, si tal vez un poco indiscreta. ¿Siempre tuvieron en mente que sea solo una banda formada por mujeres o en algún momento tal vez tuvieron la apertura o pensaron de que también algún chico pueda integrar la banda, ¿no? Al inicio sí queríamos conformar algo. Y si venía siendo hombre o mujer, solo queríamos tener una conexión entre todos y tocar, pero felizmente también se dio eso de que todas sean mujeres. Me gustó bastante la idea.
Y una idea que está funcionando bastante bien, Ana. Cuéntanos un poquito sus edades, porque realmente yo veo que ahí, ok, ¿es más, la más chiquita o es idea mía? Cuéntanos un poquito sus edades. Yo tengo 18 años. Bueno, yo tengo 20 y... Yo tengo 13 años. Lo imaginé, se Años. nota. ¿Cómo así? Cuéntame un poquito a tus 13 años, ¿qué significa integrar una banda que se está volviendo un boom realmente, no solamente en Cusco, como les digo, sino en todas partes del Perú? La verdad yo me siento muy feliz ya que nosotros como banda nos llevamos súper bien, me entiendo muy bien con las chicas y yo soy feliz tocando el piano. Claro, y como lo dice Milagros, realmente están siendo un boom a nivel nacional, porque yo veía, por ejemplo, en los comentarios de que las piden bastante, por ejemplo, en Arequipa, he visto que les están pidiendo en Tacna, también he visto que incluso a nivel internacional, porque han comentado desde México que las están pidiendo para que puedan ir, entonces en las redes sociales ahí he estado viendo que ya se están haciendo conocer un poco más, ¿no? Sí, efectivamente. Con el video que salió, que se hizo viral, que también inesperadamente se hizo viral, porque esa tocada salió ese mismo día, todos nos empezaron a comentar, más que todo personas mayores, y también nos decían, ah, ¿cómo a su edad? Pues, qué bueno que su edad sigan escuchando este tipo de Eso. música, que ahora no se ve, pues, al menos no en bandas, no se ve muchas bandas de mujeres o en nuestra edad no se ve que escuchemos el rock y sobre todo el rock de los 70 con Shocking Blue. Y sí, eso más que todo. Cuéntenos un poquito también, porque ahorita, bueno, se están haciendo conocidas, sus videos están siendo virales, pero hay que decir que iniciar una carrera, sobre todo en el mundo artístico, en el mundo de la música, es complicado para todos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso para llegar a donde están en este momento. Y les cuento que hay mucha gente conectada y nos están preguntando y quieren saber también un poquito sobre ustedes. Y nos preguntan, además de la música, ¿a qué se dedican? Porque sé que muchas de ustedes estudian también. Sí, yo estudio comunicación social. Bueno, en mi caso, yo estudio arquitectura. A mí me gustaría estudiar aviación comercial. Estás en el colegio todavía, a tus 13 años. Claro. Cuéntanos un poquito cómo han llegado hasta donde están en este momento y todos los obstáculos que por ahí han podido pasar, porque hay que decirlo y es un tema que tenemos que hablarlo, porque no es, si para cualquier persona, hombre o mujer, es difícil, muchas veces para las mujeres es aún mucho más difícil meterse en este mundo y sobre todo tener una banda, tocar rock de los 70, o sea, son muchas cosas que se le complican. Sí, cada una ya anteriormente ha conformado bandas, han sido parte de bandas, entonces cada una ha ido por un lado al principio, por su propio lado, y ya ahora último, hace ya 2 meses, fue cuando recién nos juntamos y decidimos hacer una banda. Y sí, ha sido un poco complicado, también la relación con la música es muy difícil porque al menos en Perú no hay muchas oportunidades que se pueda crecer como artista, es muy difícil. Entonces, sí, es bastante difícil el camino, pero yo creo que vale la pena demasiado, siempre y cuando tú practiques y sepas lo que quieras hacer y formar algo ya poco a poco. Claro que sí, y sobre todo, bueno, estamos viendo, como ustedes lo comentaron, esta es una banda que está formada netamente por mujeres, ¿no? Entonces también estaríamos hablando un poquito de lo que es, por así decirlo, el empoderamiento femenino, ¿no? Porque estamos viendo que solo chicas se están formando y de diferentes edades, porque vemos desde los 13 años que están ya formando bandas y que tienen objetivos bastante claros, bastante marcados, ¿no? Y que están creciendo en alto. Entonces, tal vez, ¿qué pensarían de eso, ¿no? ¿Qué les gustaría, qué planes más tendrían hacia futuro? ¿Hasta dónde les gustaría llegar como banda a ustedes? Bueno, ya que hemos crecido bastante como banda hasta el momento, estamos planeando ya componer canciones y probablemente sacar unos cuantos discos a futuro. Y bueno, eso. ¿Y siempre ligadas a este tipo de música que es el rock o piensan, no sé, ir a otro tipo de música? Más probable es que sí. Vayamos hacia otros géneros como lo que es quizá el rock
experimental, el rock psicodélico, entre otros géneros. No sé si Ana o Orquídea quisieran agregar algo más. Sí, yo quisiera agregar que sería bueno que como camino de banda siempre es bueno experimentar nuevos géneros como puede ser el rock progresivo, el hard rock, diferentes tipos de géneros, no solo para, sería bueno para desarrollarnos más que todo como banda. Entonces, sí, yo creo que es posible hacer otros géneros también. Estamos viendo más o menos en imágenes de algunas presentaciones que han tenido en algunos lugares que han estado compartiendo. Si no me equivoco, las primeras imágenes también eran de las primeras presentaciones que han podido tener en vivo, ¿no? Si nos pueden comentar un poquito, a ver, acerca de lo que estamos viendo ahorita. Sí, bueno, esas imágenes corresponden al local que les mencionamos. Es un bar llamado Kutimui. Y yo recuerdo que la primera vez que tocamos, estábamos algo nerviosas por, bueno, por obvias razones, ¿no? Y bueno, al final fue como que las chicas y yo hablamos y dijimos, vamos a hacerlo muy bien. Y realmente nuestra primera presentación fue excelente. Lo disfrutamos bastante. Ana, por lo... ¿Disculpa? Sí, no, sigue, coméntanos. Sí, decía que esa presentación fue la que más disfrutamos porque nos traen muchos recuerdos de cómo empezamos. Esa presentación se dio 3 días antes, nos dijeron que sí podíamos tocar y aún no estábamos muy seguras porque no habíamos concretado ciertas cosas como banda porque recién estábamos empezando a practicar y enseñar las funciones. Entonces aceptamos y se pudo dar esta presentación y el público fue muy lindo, fue una noche bastante bonita para todas nosotros. Sin duda alguna es una noche que queda en el recuerdo, ¿no? Porque es como el inicio. Nos comentaban que, digamos, tienen juntas recién poco tiempo, ¿no? 2 meses. Y acá hay mucha gente que nos está preguntando, por ejemplo, Jan Torre nos pregunta, ¿a qué edad empezaron a hacer música? Asumo que es una pregunta en la forma individual, ¿no? Porque hace poco, digamos, ustedes lograron reunirse, juntarse y sacar adelante este grupo, este proyecto, gran proyecto de Rocker Ladies. Pero en el mundo de la música, por ejemplo, Ana, cuéntanos un poquito, ¿cómo así te nació esto de querer hacer música y en qué momento pasó? Yo he sido muy apegada a la música desde muy pequeña por mi familia, más que todo por mi hermana. Entonces, al principio, en vacaciones más que todo, queríamos hacer algo, pero no sabíamos a qué inscribirnos, ¿no? Para poder hacer algo. Entonces yo y mi prima decidimos meternos a aprender a tocar guitarra, pero no había una academia que nos gustase realmente para hacer música hasta que logramos contactar al profesor Edwin Iberes con su academia que estaba empezando. Y bueno, nos inscribimos a la academia, fue muy muy rápido también y luego empezamos de la manera que nos enseñaba también, yo creo que fue una de las cosas esenciales para que podamos enamorarnos de la música, enamorarnos de nuestro instrumento. Eso fue algo esencial para poder seguir con esto. Es depende también a cómo te enseñan a tocar. Eso por el inicio. Y ustedes, chicas, cuéntanos un poquito. Bueno, de igual forma, en mi caso también, yo escuchaba varios géneros como rock, country, metal, desde pequeño, porque a mis padres también les gustaba. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, yo descubrí otros géneros musicales, exploraba mucho más. Y bueno, poco a poco fui evolucionando musicalmente, si puedo decirlo de esa forma. Y ya después de un tiempo, entré a la Academia de Música y empecé a tocar la guitarra. Años después, me animé por la batería, en sí, este año recién aprendí a tocar batería, y bueno. De mi parte, quien me inculcó en el mundo de la música fue mi hermano, ya que él escuchaba rock, gracias a él conocí a más géneros, él entró en la Academia de Profesores de Viveros, por lo cual yo también entré, ya que queríamos formar una banda familiar, y en ahí conocí a las chicas. Chicas, les voy a leer algunos comentarios.
Andrea, le leemos algunos comentarios porque hay algunos comentarios para ella. Anderson Williams Vargas Roque nos dice, ¿algún plan cercano para presentarse en Arequipa? Vemos mucha gente conectada a Arequipa, chicas que la sigue, así que están pedidas por allá. Así que si está en sus planes, van a respondernos en un ratito porque nos están preguntando bastante esto. Humberto Lumbreras nos dice, ¿la señorita Ana es la líder? Dice, otra pregunta para ustedes porque están comentando. A ver, José Estrada nos pregunta, ¿cuáles son sus bandas favoritas de rock? A ver, ahí tienen tres preguntas, vamos a lanzarlas a ver si nos contestan para, de alguna manera, contestar las interrogantes de la gente, de los hinchas, de Cienciano y de ustedes, de las chicas de The Rock Ladies, quien está conectado con nosotros. Bueno, yo sí, la primera pregunta era... Si van a estar en Arequipa, si tienen programado ir a Arequipa. Es algo que sí tenemos planeado, porque ahorita yo y Abby estamos en Arequipa, entonces queremos contactarnos para poder tocar en algún lugar y también por ahora expandir nuestro repertorio para poder tocarlo en Arequipa. Ustedes estudian en Arequipa, ¿verdad? Sí, ahorita estamos estudiando en Arequipa. Luego nos preguntan, ¿cuáles son sus bandas favoritas de rock? La mía es The Beatles, Black Pumas, The Warning y Pink Floyd. ¿La de ustedes, chicas? En mi caso es algo más complicado porque debido a que conozco muchos géneros musicales, es difícil definir mi banda favorita. Entonces, si tendría que decir mi banda favorita sería por género y pues me demoraría mucho tiempo. De mi parte, una de mis bandas favoritas es Queen y me gustan mucho las bandas peruanas. Por ejemplo, me gusta Río, me gusta Mar de Copas. Qué bonito. Y chicas, estaban comentando hace un ratito, bueno, sabemos que hay una integrante que no se pudo conectar por tema de estudios, ¿no? Y también nos comentaron de que ustedes se encuentran, bueno, dos ustedes se encuentran en Arequipa también, por ese tema del estudio. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para equilibrar su vida entre lo que son los estudios, más aún ahora que creo que la mayoría de instituciones van a volver a un sistema presencial, ¿no? Con esa pasión que tienen por la música. Sí, por el momento lo hemos estado haciendo todo virtual. Siempre tratamos de no perder la comunicación y coordinar nuestros temas, hablándolo, preguntándonos, y yo creo que por eso se mantiene nuestra banda. Acá le sigo leyendo algunos comentarios. Miriam Rodríguez dice felicitaciones y a seguir adelante. Gabriel Lozano dice saludos, primaza. Es primo de alguna de ustedes, le manda saludos quien está conectado. Jan Gutiérrez dice felicitaciones y a seguir adelante. Hay muchos comentarios y no las quiero comprometer, chicas, pero tengo que decirlos. Hay muchos comentarios que nos dicen si le pueden crear una canción a Cienciano. Así que los dejo como decimos nosotros aquí en el argot futbolístico, la dejo a la pelota en su cancha, a ver si se animan y por ahí, ahora que van a comenzar a componer, que ese es su objetivo, componer, le pueden hacer una canción a Cienciano y obviamente nosotros la vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿eh? Sí, sería genial hacer una canción para el fútbol. Yo creo que también sería parte de un proyecto que nos ayude con otras cosas, a experimentar nuevas cosas. Así es. Chicas, pregunta indiscreta, otra segunda pregunta indiscreta. Uy, que sí o sí la tenemos que hacer acá. Chicas, ¿hinchas de Cienciano? Sí, de toda mi familia, de parte de mi papá, más que todo, es muy, muy fanático de Cienciano, entonces a mí también me emociona bastante que nos hayan podido invitar a esta entrevista. En nuestro caso igual, por parte de nuestros padres, definitivamente. En mi caso igual, por parte de mi hermano y de mi papá. Y ustedes también, chicas, hinchas de Cienciano, así porque no va a ser la primera vez que van a estar con nosotros en este espacio, en Cienciano Magazine, donde le damos cabida, ¿no? Un espacio a todos los artistas cusqueños, obviamente a ustedes, de Rocker Ladies, que está en todo su apogeo, volviendo sus videos viral, y obviamente un grupo integrado por mujeres, es un honor y un orgullo para todos los cusqueños, y un placer tenerlas con nosotros. Y justo hablaban de sus padres, ¿no? ¿Qué dice su familia de que ustedes de alguna manera estén dando este camino hacia la música? Porque si bien es cierto, todas ustedes estudian,
¿En algún momento la música puede llegar a complicar eso o inclinarse netamente a la música y qué dice su familia sobre eso? Por parte mía, mi familia siempre me ha apoyado bastante con lo que es la música. Ellos siempre me han dicho también que sea algo que pueda llevar entre mis estudios y la música, que trate de equilibrar. Y bueno, ahora están muy, muy emocionados y muy felices por todas nosotras, porque hemos podido lograr algo que ellos algún día han soñado. Entonces, yo agradezco bastante a mi familia por todo su apoyo que nos ha dado. Qué bonito, de parte de ustedes, chicas. Bueno, en mi caso igual. Bueno, mis padres al menos están muy orgullosos por este logro. En mi caso igual, mis padres están orgullosos y también mi hermano me apoya mucho. Y qué importante es el apoyo de la familia, ¿no? En el caso de ustedes que son súper jóvenes, pero también en el caso de Orki, que es súper pequeña, ¿no? Que es complicado a veces que la familia la apoye en este mundo de la música. Así que es muy importante tener el apoyo de la familia. Andrea. Así es, eso es muy importante también. Y bueno, nosotros felices también de tenerlas en esta oportunidad en este programa, ¿no? Y estamos seguros de que no va a ser la última, obviamente, porque van a continuar apareciendo. Ya les hemos dejado la pelota en la cancha también sobre si es que se podría componer algún tema para Cienciano, que creo que es lo que los hinchas nos están pidiendo ahorita, porque les contamos de que sí, realmente estamos leyendo bastantes comentarios acá que les están pidiendo, bueno, en diferentes lugares, y también están pidiendo que puedan tener algún tipo de tema, alguna composición, algo para nuestro querido Club Cienciano, así que chicas, las invitamos a eso también, por favor, esperamos que se pueda realizar, y por supuesto, nosotros las esperaríamos con los brazos súper abiertos para lo que puedan tener para Cienciano. Sí, muchas gracias, agradecer por la invitación, por considerarnos en Club Cienciano, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos con todos ustedes. Sí, y también queríamos enviar un saludo para Pamela, la bajista, y para Abby, la segunda guitarra, que no pudieron estar presentes, y nada, esperemos que estén muy bien. Un saludo para ellas, y que sigan los éxitos, chicas, porque esto recién comienza, ¿no? Hoy han vuelto viral una de sus presentaciones, precisamente esta presentación que hicieron por el Día de la Mujer, ¿verdad? En Sicuani, y obviamente es el inicio de una carrera de éxitos, por lo menos eso es lo que deseamos nosotros para ustedes, dejando en alto el nombre de Sicuani, también el nombre de Cusco y obviamente del Perú. Así que muchos éxitos y un mensaje final para todos aquellos que están conectados, escuchándolos, y por ahí invitarlos, ¿no? A sus redes sociales para que los que no los conocen escuchen su música y las comiencen a conocer, y a los que ya están enganchados con ustedes sigan ahí apoyándolos en este largo camino que tienen en la música. Quisiera enviar un saludo a todos los que nos han empezado a apoyar, muchas gracias. Cualquier presentación que tengamos, cualquier cosa, lo vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram y Facebook como The Rocker Ladies. Gracias por todo su apoyo, quiero mandar un saludo a mi familia Sánchez Centeno, que ya sé que me están viendo. Muchas gracias por su apoyo, los quiero mucho y esperamos seguir con este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes. Y por favor, sigan apoyándonos, que vamos a lanzar muy pronto un disco. Así que eso. Muchas gracias por habernos invitado en esta ocasión. Quiero enviar saludos a mi familia y gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias, chicas, las chicas de Rocker Ladies que estuvieron con nosotros hoy en Cienciano Magazine en una noche distinta, diferente. No hablamos de fútbol, pero siempre dándole espacio al artista cusqueño identificado con el club. Ya nos dijeron las chicas que ellas y su familia son hinchas de Cienciano y ya saben, están comprometidas a componer una canción para el Club Cienciano del Cusco, así que vamos a estar a la espera de eso y obviamente le vamos a dar todas las novedades nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestra página web y también a través de los diversos programas que tenemos en nuestra parrilla de programas que transmitimos a través de todas nuestras plataformas digitales. Llegamos al final del programa, muchísimas gracias chicas, a chicas de Ador, de Rocker Ladies que estuvieron el día de hoy con nosotros.
Muchas gracias. Gracias, chicas. Andrea, fue un programa distinto, pero me gustó el hecho de conocer a las chicas un poquito más, saber un poco más de su vida y del largo camino que tienen en la música, identificadas con Cienciano, y eso es lo más importante, un orgullo cusqueño. Un orgullo cusqueño y saber que desde tan pequeñas, ¿no? Porque hemos visto que Orki incluso tiene 13 años y desde esa edad ya está muy, muy identificada con sus objetivos, con lo que quiere, está muy segura de todo esto y eso es bastante importante, ¿no? Y algo bonito, esta banda está formada por 5 chicas y las 5 no solamente se dedican, digamos, a la música, sino también tienen diferentes cosas, ¿no? Estudian, están en diferentes actividades, así que qué bonito que pueda fortalecerse ese tipo de talentos y que, por supuesto, como nos comentaron ellas, que sus papás les están apoyando bastante. Así que una linda entrevista realmente. Y a todos los seguidores que están conectados, los invitamos a que puedan seguir a estas chicas en todas sus plataformas. Así es, Andrea, llegamos al final del programa. Ya saben que el sábado hay un partido amistoso de Cienciano. Atentos a nuestras redes sociales porque ahí está todita la información y por la tarde y no se pierdan nuestros programas porque el día viernes tenemos Cienciano Leyendas y mañana todos somos Perú a darle todas las vidas positivas a la selección nacional en este partido frente a Uruguay en Montevideo. Muchísimas gracias a todos por haber estado conectados hoy en Cienciano Magazine. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.